Tomen sus asientos. Estamos muy contentos de estar en la casa del Señor, este lugar que se ha apartado para adorar de esta hermosa manera al Señor. La verdad, hay canciones que nos llevan a la presencia de Dios. Qué bueno es poder estar aquí nuevamente, ¿eh? Esta semana vamos a comenzar una serie de charlas. Teresita, Andrés y los demás hermanos, Alejandro, me han marcado una serie de viernes para que yo pueda estar con ustedes, con gozo, con alegría, si Dios lo permite. Y en estas series de mensajes vamos a hablar acerca de la fe. Uno de los temas más necesarios para la vida de los creyentes es aprender sobre la fe, aprender sobre la fe y practicar la fe. Por fe andamos y no por vista. A ver, si tú no sabes usar tus piernas y tus pies, no puedes caminar. Eres una persona que no puede ir ni a la esquina, ¿verdad? Bueno, de la misma manera el creyente. Si el creyente no entiende para qué Dios le ha dado la fe, no la desarrolla, no la potencia, es un creyente que es de mentira, tiene las patas cortas, no va ni a la esquina. Porque la vida de los hombres y las mujeres de Dios se basa en una vida de fe. El justo por la fe vivirá. Fíjense ustedes, vives por fe, andas por fe. Así que más vale que aprendas acerca de lo que Dios te ha concedido, porque a cada uno se nos ha dado una medida de fe, la cual es el potencial que nos ha dado para que, desarrollado, esta produzca frutos y resultados maravillosos en nuestra vida. Si nosotros no andamos por fe, no somos diferentes a los demás seres humanos, como nos enseña Sansón. Seré como cualquiera de los hombres de esta tierra. Nada me diferenciará a ellos. Así que a partir de hoy vamos a hablar algo nomás. No crean que eso es un tema que se termina porque lo hablemos 3 o 4 viernes. No. Yo 2 por 3, aunque ya tengo determinadas bases que rigen mi vida y mi conducta espiritual, 2 por 3 voy otra vez y profundizo y nuevamente pido a Dios revelación sobre esa área y nuevamente me fortalezco porque sé que es vital para sostener mi vida espiritual. Yo puedo hacer 300 consejerías a una persona, pero si esa persona no entiende los principios de la fe que Dios ya le ha dado desde el momento que es un cristiano, si no entiende esos principios, es como nada. Es como que le hablé en vano. Se lo resumo. Nada sustituye a la vida de fe. No lo sustituyen los consejos, no lo sustituyen las unciones de aceite, no lo sustituye el ayuno, ni la oración. No. Si no hay fe, venimos a ser como cualquiera de los seres humanos de la tierra, que vamos a caminar o a tratar de alcanzar determinados objetivos con los recursos humanos. Pero la fe nos pone en contacto con los recursos divinos y nos permite traerlos a nuestra vida diaria. Y esto lo decimos como personas, en forma particular, y lo decimos como congregación. Si hay una cosa que ustedes tienen que
asumir es la necesidad de ser una comunidad de fe. Esa fe ya está, ya la tienen. Desde el momento en que son de Cristo, es evidente que esa fe ya se ha manifestado para salvación. Esto no es don de vosotros, sino que es don de Dios. Y otra vez, como repito el pasaje de Romanos, que Pablo dice, porque a cada uno se nos ha dado una medida de fe. Eso ya está en nosotros. Ahora, vamos a ver cómo eso se potencia. Hoy vamos a hablar de el proceso de la fe. Así se llama el mensaje, el proceso de la fe. Insisto en la importancia que tiene este tema. Por eso les recomiendo que ustedes no solamente puedan venir hoy, sino que vengan en lo sucesivo, los demás días que tratemos este tema, porque esto le va a dar una llave que abre muchas puertas. Yo diría, todas las puertas se abren con las llaves del misterio de la fe, cuando ese misterio es revelado, obviamente. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Es necesario, es menester, es imprescindible que el que se acerca a Dios crea. Tú puedes acercarte a Dios todos los días y a cada hora, pero si no lo haces con fe, no lo agradas. Es menester imprescindible que el que se acerca a Dios crea. Primeramente, crea que Él existe, que hay Dios, aunque no le ve. Y que además Él es galardonador de los que le buscan. Las únicas oraciones que agradan a Dios son aquellas que son hechas con fe. Si alguno tiene falta de sabiduría, por ejemplo, pídala a Dios, pero pida con fe, no dudando nada. Es buena cosa querer ser salvo cuando yo reconozco que estoy perdido, que estoy condenado, que me voy al infierno, pero si no hay fe, es imposible acceder a la gracia de Dios. Porque la gracia, para que sea por gracia, tiene que ser por fe, que se acceda a ella. Y asimismo la salvación, como decía en el ejemplo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es como si una casa tiene todos los elementos necesarios que hay en una casa, desde las bombitas de luz, el microondas, ahí están el horno eléctrico, la televisión, está todo. Pero si eso no está conectado a la energía eléctrica, es en vano. De la misma manera pasa con el creyente o con la persona. Si no tiene fe, no le puede conectar con el suministro de la gracia. Por gracia somos salvos. Todo es por gracia. Nada es por merecimiento. Es por gracia. Pablo dijo, yo he llegado a ser lo que soy por la gracia de Dios. Pero si no hay fe, es imposible que nosotros podamos poner nuestros dos polos en el suministro de esa gracia, para que de esa gracia venga todo aquello que necesitamos. ¿Se dan cuenta qué importante es este tema? A tal punto que el escritor a los Hebreos dice, es imposible que si no hay fe puedas agradar a Dios. Imposible. Antes de apresurarnos entonces a orar por determinadas cosas y a pedir determinadas cosas cuando nos acercamos a Dios, deberíamos ocuparnos de tener esa fe que nos hace agradables, aceptos al Señor y que da como resultado respuestas asombrosas de Dios. Ustedes vean que los grandes hombres que
que se detalla ahí en la galería de héroes de la fe, en Hebreos 11, todos ellos lo hicieron por fe. Ellos pusieron en fuga ejércitos por fe. Y ellos caminaron con Dios como Enoch, por fe. Sara era una mujer de 90 años cuando tuvo a Isaac. Y dice que ella, por medio de la fe, recibió fuerzas para concebir. Sansón hizo todo lo que hizo, bueno, no todo. Una gran parte de las cosas que hizo por Dios y para Dios y en beneficio del pueblo de Dios, por la fe. Jefté igual, Otoniel igual, David igual. Todos esos hombres experimentaron en sí un poder sobrenatural para creer, llamado fe. Fe. Nuestro Señor dio tal importancia a este asunto que cuando un hombre se le acercó a él pidiéndole que libertara a su hijo que se endemoniaba y que caía en el fuego y otra vez se lo echaba en el agua, el Señor le dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Y después añadió el Señor en Marcos capítulo 9, dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, todo le es posible. Ahora, no todo capricho mío, sino todo lo que Dios tiene en su perfecta voluntad y en su plan para con nosotros y a través de nosotros, todo eso se va a manifestar. Es el todo de Dios, no el todo nuestro. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Bien, ahora, ¿cómo llega esa fe al corazón nuestro? Yo te puedo decir, cree. ¿Y pero cómo creo? Y cree. Pero dígame cómo. Y creyendo, no sé, cree. Tenemos que ver que Dios nos deja en su palabra estipulado cómo viene la fe al corazón de las personas. Hay cosas que yo puedo hacer para tener más fe o para hacer crecer la fe que Dios ya me ha puesto en el corazón. Sí, claro. Claro, me tengo que aliar con Dios y sujetarme a lo que Él está haciendo en mi vida para que esa fe crezca. De hecho, en el plan de Dios, gran parte de lo que ocurre en nuestra vida está precisamente puesto para que nosotros crezcamos en fe. No nos damos cuenta por eso. Hay cosas que nos pasan por desobedientes, por ignorantes, por imprudentes, pero muchas cosas que Dios tiene determinadas para nuestra vida están puestas ahí para que nosotros aprendamos a desarrollar la fe que ya ha llegado a nuestro corazón. Pero, primero, ¿cómo llegó a nuestro corazón la fe? Desde la primera vez. ¿Y cómo sigue llegando a nuestros corazones? La segunda, la tercera, la décima, la milésima. ¿Cómo? Bueno, Romanos capítulo 10, verso 17. Esperemos que hoy podamos experimentar lo que dijo Pablo: habiendo recibido espíritu de fe, creí. Por lo cual también hablé. Esperemos que esa infusión de fe que recibió Pablo la podamos recibir nosotros. ¿Cómo se introduce entonces la fe en el corazón humano? Romanos 10, 17. Así que la fe viene, esta versión es NBI. La voy a leer en tres versiones. Así que la fe viene. La fe no está en el corazón humano, la fe viene. No nacemos con fe. El ser humano caído no nace con fe de Dios. Nace con otros tipos de fe, que lo vamos a hablar más adelante. Pero la fe de Dios, que produce los resultados de Dios, viene
no está, viene como resultado de oír el mensaje. ¿El mensaje de quién? ¿El mensaje presidencial? No. ¿El mensaje del gerente de la empresa? No. ¿El mensaje subliminal? ¿El mensaje de una canción? No. El mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Se los leo en Reina Valera 1960. Así que la fe es, la fe acontece por el oír y el oír por la palabra de Dios. Se los leo en la Dios habla hoy. Mire, mire, escuche atentamente. Así pues, que la fe nace al oír el mensaje. El mensaje es el que viene de la palabra de Cristo. ¿Cómo nace la fe en nuestros corazones? Bueno, de oír el mensaje de Cristo. Y el mensaje de Cristo es pronunciado por hombres ungidos por Dios que hablan la palabra de Cristo. Que hablan la palabra de Dios revelada. ¿Me van escuchando? El verbo ese oír en el original es un verbo continuado. Lo que quiere decir Pablo aquí es, así que la fe es por el oír, o la fe nace por el oír, y 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 el oír, la palabra de Cristo. Ahora, no es un mensaje aburrido, tienes que escuchar un mensaje ungido. Tú puedes escuchar letras simplemente, que cuando la escuchas no viene del Espíritu. Pero cuando tú escuchas una palabra o el mensaje de Cristo con la palabra de Cristo revelada una y otra vez, eso produce fe en tu corazón. Produce la fe de Dios. Miren lo que dice San Pablo, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Dios es el que produce. Digan conmigo, Dios es productor. Es un productor agrícola Dios. Dios produce a través de lo que Él siembra con su palabra, lo que Él quiere en nosotros, para que nosotros lo hagamos. ¿Qué es lo que Él quiere? Que creas. Que creas. Esta es la voluntad del que me envió, dijo Jesús. Que crean al que Él ha enviado. La voluntad de Dios es que crea, entonces Él envía palabra. En el mensaje va palabra, va semilla, palabra de fe. El apóstol Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Hay semillas de diferente categoría dentro de la palabra de Dios, o mejor dicho, de diferentes sustancias. Hay palabra que produce sabiduría, hay palabra que produce fe, hay palabra que produce sanidad. Envió su palabra y los sanó. ¿Cierto? Esta es vuestra sabiduría, dice, esta palabra, dice la Biblia. Dios produce en nosotros lo que Él quiere por su palabra. Y produce en las personas por su palabra, el querer como el hacer. Por eso el centurión romano dijo, tan solo di la palabra. Así que la fe nace en nuestros corazones por la palabra ungida de Dios. ¿Tú quieres tener fe? ¿Quieres que esa fe que un día llegó a tu corazón se aumente? El oír, y el oír, y el oír, y el oír la palabra ungida de Dios. Hay mucho mensaje por ahí, pero tú tienes que escuchar el mensaje de Cristo. Porque es en el mensaje de Cristo que está la palabra de Cristo. ¿Cuál es el mensaje de Cristo? El que presenta a Cristo tal cual es, como el Hijo de Dios, como el Salvador de todos los hombres, como el que murió, así como también el que resucitó, el único digno de gloria y alabanza. No es un mensaje religioso lo que trae el mensaje, o mejor dicho, lo que trae la palabra de Cristo.
No, no, es el mensaje de Cristo que contiene la palabra de Cristo. Cuando una obra o un ministerio o un hombre o un club o un político o lo que sea es lo que se está promoviendo, ahí no viene la palabra de Cristo. Porque la palabra de Cristo viene en el mensaje de Cristo. Oiga bien que eso es muy importante, porque no todo lo que brilla es oro. Hasta quedó, ¿eh? Quedó como una rima. La fe es introducida entonces en el corazón del ser humano por medio de la palabra. Ahí la palabra que se usa en el original no es logos, que es la palabra escrita, sino que es rema, que es la palabra de Dios para este día, para esta hora y para esta persona o para estas circunstancias. ¿Está claro eso? ¿Cómo yo te puedo aconsejar para que tú recibas rema, recibas palabra de Dios? Lee las Escrituras. Pon tu espíritu, pon todo tu ser bajo la autoridad del Espíritu Santo y lee la palabra. Y si es posible, escucha la palabra, pero la palabra de la Biblia. No solamente los mensajes que tú puedes a través de hombres ungidos por Dios, que sí los hay, por supuesto. Son selectos, pero los hay. Búsquelo y escuche mensaje, escuche palabra, eso es muy bueno. Pero si te es posible escuchar la misma palabra, y especialmente la que tu espíritu mismo toma de las Escrituras y las pronuncia, mejor todavía. La fe es introducida entonces en el corazón por medio de esa palabra rema. Ella nos imparte fuerza, poder, habilidad para creer y aceptar la verdad de Dios sobre el asunto que nos aqueja o el asunto por lo cual Dios quiere guiarnos. Uno escucha la palabra de Dios, como te dije, uno la puede vocalizar, puede leerla en voz alta, puede leerla, pronunciándola, y en un momento tú vas a estar leyendo logos hasta que llega algo que te llama la atención. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos de él, me arrepiento en polvo y ceniza, pa, pa, pa. Y de repente dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Dice, ¡ey! ¡Acá hay algo! Y te llama la atención eso y comparas con otros textos y es como que Dios te habló a ti hoy. Ese es el rema, esa es la palabra viva. Es la que cuando tú la escuchas o te llama la atención o te quebranta y lloras o te produce una claridad que dice, ¡ay! Se me cayó la ficha. Esas cosas pasan cuando la palabra deja de ser el logos leído para ser el rema de Dios. Y la fe viene por el oír y el oír el rema de Dios. Cuando llega el rema, es ahí donde viene esa fuerza, ese poder, esa convicción, esa habilidad para creer y decir, esto es verdad, aunque no lo ven mis ojos, pero lo creo con todo mi corazón. Miren un ejemplo en Hechos capítulo 14, versículo 8 al 10. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo. Miren ustedes, noten bien la escritura, porque también yo estaba leyendo Logos y me llamó la atención esto. Este oyó hablar a Pablo. Por eso es tan importante que uno oiga hablar a los hombres de Dios que hablan el mensaje de Cristo. No es a cualquier loco con la Biblia al hombro, es escuchar a los hombres de Dios que hablan el mensaje de Cristo, el mensaje ungido por el Espíritu Santo. Ese hombre que le llegó primero el rema a él y que lo transmite tal cual lo ha recibido, porque ya lo dijo Salomón, cada uno da lo que recibe, amén.
No, ese es Jorge Drexler. Uno puede dar solamente lo que recibe. Solamente lo que recibe, no lo que no tiene. Entonces, el hombre de Dios recibe el rema y él puede transmitirlo a otros. De lo contrario, lo que no te llegó a ti, no esperes que le llegue a los demás. Así que si tú quieres un mensaje que produzca resultados, primero tiene que haber llegado a ti. Primero tiene que haber impactado en tu vida. Y en la medida de lo posible ya se tiene que estar viendo en tu vida. Aunque hay un proceso, que lo vamos a hablar, pero la primera impresión es que te llegó a ti. Bien, este hombre oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él los ojos, viendo que tenía fe para ser sanado. Ahí fue cuando Pablo dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Pucha, digo, ¿eh? Tremendo. Ahora, ¿cómo comenzó todo? Oyendo hablar a Pablo. Pablo era un hombre que predicaba el rema de Dios. Dios nos conceda, mis amados, que cada uno de nosotros seamos gente como Pablo, que pueda predicar ese rema de Dios. Miren, no es necesario tener una cadena satelital para que la gente venga. No es necesario tener fama. Usted predique ese mensaje y las personas vendrán. Porque la gente necesita escuchar el mensaje de Cristo. Tanto que se escucha, ¿verdad? Pero cuando se escucha el mensaje de Cristo, las personas reaccionan, dicen, ¡ah! Ese oír es no solamente oír cosas y uno aceptarlas como si fuera un robot. No, es oír con entendimiento, dice ese verbo. Oír continuamente con entendimiento. ¿Entiendes lo que lees? Le dijo Felipe al etíope de Candace. Ese solamente venía leyendo el Logos. Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Estás oyendo con fe? ¿Estás entendiendo lo que está escrito ahí? Y él dice que Felipe, tomando esta palabra, dice, mira, para un poquito, yo te voy a decir cómo funciona. La metió dentro Felipe y la sacó por su boca. Y ahí sí se produjo el rema. ¿Sí? Y el hombre creyó. ¿Y qué produjo en el etíope? Arrepentimiento. ¿Y qué produjo? Salvación. Y ahí estuvo el resultado de su salvación, que él se bautizó inmediatamente. Bien, y todo pasaba por el creer, porque si puedo bautizarme, si crees de todo corazón, pero si con el remazo que me diste, ¿cómo no voy a creer, Felipe? Pero si ustedes ven, ese Felipe, unos versículos antes, predicaba en Samaria a Cristo. ¿A quién predicaba? A Cristo. Eso es muy importante. El mensaje de Cristo. Otro pasaje, Lucas 7, 3 y 7. No al 7, sino 7, 3 y 7. Vamos de nuevo. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, ¿quién era Jesús? El Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Cuando él oyó el mensaje de Cristo, en otras palabras, envió a Jesús unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. En el versículo 7, cuando Jesús dijo, yo iré y le sanaré al siervo, dijo el centurión, ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Hay palabra que produce sanidad, hay semilla que produce sanidad cuando se cree, hay semilla que produce sabiduría cuando se cree, hay semilla que produce más fe cuando se cree. ¿Me siguen? Por tanto, así como nace, así la fe se vigoriza, se robustiza en nosotros escuchando el mensaje de Cristo.
continuamente, el oír y el oír con entendimiento, recibiendo el rema, escuche la palabra. Usted va a sentir cuando escucha el rema fortaleza espiritual, paz, quietud, certeza, gozo. Aunque las circunstancias sean todas las mismas, ¿eh? Pero algo entra, es como ese hombre lisiado, ¿no? Nos entra fuerza para ponernos en pie y para comenzar a andar en fe. Porque en ese pasaje que leíamos del postrado, del lisiado de los pies, en Listra, es también un poco la realidad de cada uno de nosotros. Que cuando vinimos a este mundo como con la naturaleza caída y como hombres pecadores, aunque quisiéramos andar por fe, no íbamos a poder. Somos como un pájaro con las alas quebradas. ¿Eh? Puedes tener el deseo de volar, pero no puedes. Así es el ser humano. Aunque tú quieras creer en Dios y agradar a Dios y andar como Dios quiere, esa naturaleza no puede agradar a Dios. No tiene fe, es débil, incapaz. Pero cuando viene la fe, al oír hablar el mensaje de Cristo, te pone sobre tus pies y puedes caminar. ¿Amén? Bien. Vimos entonces en el proceso de la fe, el primer paso es cómo nace la fe en nuestro corazón y cómo se robustece. Vamos al segundo paso. Marcos 11:22, es un pasaje muy conocido. Marcos 11:22. Respondiendo Jesús dijo, o les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera, qué bueno esto, ¿no? Que no se necesita ser un iluminado. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Estoy leyendo el Marcos capítulo 11, verso 22 y 23, para que no se pierdan. Vamos a Romanos ahora, en el capítulo 10, verso 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree. ¿Con qué se cree? Con el corazón. ¿Dónde Dios infunde la fe? En el corazón. Porque con el corazón se cree. ¿Para qué? Para que por medio de esa fe, por gracia, recibamos la justicia gratuita que Dios le da a los que ponen su fe en Él. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En los dos pasajes, uno hablando en el contexto de haber secado la higuera y el otro hablando en el contexto de la salvación, se hace énfasis en un principio: lo que uno confiesa con la boca. ¿Mm? Lo que uno confiesa con la boca. Lo que uno habla y confiesa con la boca es lo que cree. No hay vuelta. Lo que tú crees, de la abundancia de lo que tú crees en tu corazón, de eso habla tu boquita. O sea que cuando te dicen, qué boquita, andás a ver qué has estado creyendo tú. No necesariamente la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos un corazón para Dios y un corazón para su palabra. Así que vamos a exponernos al mensaje de Cristo, que es el primer paso, y vamos a creer con el corazón y a declararlo con nuestra boca. Confesar ahí, si confesares, es una palabra griega, mire qué interesante, es la palabra homologueo. Homologueo. ¿De dónde viene nuestra palabra en el español que es homologar?
¿Qué es homologar o qué es homologueo? Homo viene del mismo tipo. Por ejemplo, homo sapiens. Homosexual, del mismo sexo. Homo viene del mismo tipo o del mismo género. Y logueo viene de una palabra muy conocida del griego que es logos, que es palabra. En otras palabras, homologueo significa decir lo mismo, hablar la misma cosa. Si tú crees a la palabra de Cristo, por el mensaje de Cristo, lo guardas en tu corazón y cuando tú hablas, abras tu boca, dices lo mismo que Dios dice, lo que digas será hecho. ¿Puedes decir amén a esto? Ahora, no vamos a tomar una verborragia de decir esta garrafa se va a convertir en elefante, se va a convertir en elefante, se va a convertir en elefante, se va a convertir a la una, se va a convertir a la dos. No es así. Esto, por ejemplo, te da una gripe y tú dices, no tengo gripe, no tengo a la una, no tengo a las dos, se va, no tengo a las tres. No es así. Vamos a hablar lo mismo que Dios habla. Y muchas veces tenemos que hablar lo que Dios habla y no es del agrado, no es a veces del agrado de los que oyen y a veces no es ni del agrado tuyo. Porque a veces Dios habla confrontándote con un pecado y tú tienes que creer en tu corazón y confesar con tu boca lo que Dios dice de ti. Soy un pecador. O soy un corrompido. O soy un mentiroso. O sea que ese principio opera no solamente para que tú digas, voy a tener una 4x4, voy a tener una 4x1. Es más, va a ser tan grande que va a ser un 6x6. 6x6. 6 ruedas va a tener. Voy a tener una 6x6. Eso no está en la Biblia eso. No nos confundamos. Lo que opera los milagros es oír a Dios y creerle y decir lo que Dios dijo. En Hebreos, dijo el escritor a los Hebreos, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, nosotros podemos decir confiadamente, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero porque Él dijo, yo puedo decir confiadamente. Pablo, cuando estaba en una situación bien complicada, con el Euroclidón que había azotado el barco donde él iba, el ángel del Señor se le apareció y le dijo, Pablo, todo se va a perder, pero ninguna vida va a perderse. Todo lo material se va a perder. Y Pablo dice, el ángel del Señor estuvo conmigo, me dio su palabra y yo confío que será como se me ha dicho. Por eso lo decía con tanta tranquilidad. Por eso es tan importante cuando uno va a orar, no es cuestión de apresurarse, sino que uno tiene que ver qué Dios dice, y si Dios no dice, váyase usted callado de la boca. Recuerdo una vez donde me llaman a mi casa y un hermano me dice, pastor, mi mamá está gravemente enferma, los médicos me han dicho que ella va, es cuestión de horas, que se va a morir. Yo me voy hasta el sanatorio donde ella estaba y entro, así donde estaba la señora, en un estado ya inconsciente, y cuando voy a orar por ella, vino que uno trata de decir, Señor, levántala, sana, resucítala, ¿no? Pero dice, no ores, porque es su tiempo y yo la voy a llevar. Entonces digo, sana, bueno, Señor. No dije que la sanes, Señor, está bien, pero si ha cometido pecados, perdónala, santifícala, apártala, trae tus ángeles, que se pueda ir contigo, y gracias por esta vida,
no solamente porque es creyente, sino que ha dado a luz hijos creyentes, ha dado el ejemplo, ha sembrado la palabra, ha sido una mujer de oración. Gracias, Señor. Amén. Salgo y el hermano ahí dice, pastor, ¿qué le dijo Dios? Que se la lleva. Pero si hace una hora también le pedí al pastor Perengano que viniera y me dijo que confiara que Dios la iba a sacar adelante. Digo, mira, yo no sé, de repente cambió de idea Dios, ¿viste? Porque en una hora, bueno, pero mira, yo la verdad fui a orar por sanidad y orar, pero realmente tengo que decir lo que Él dice, aunque no sea de tu agrado. ¿Qué creen? Cuando llego a mi casa, que quedaba unos 15, 20 minutos, cuando llego, suena el teléfono, así entrando a la puerta, el hermano me dice, acaba de fallecer mi mamá. Entonces, no vamos a hacernos la idea de que ahora tenemos un cheque en blanco para hacer lo que se nos canta. No es así. La fe viene por el oír la palabra de Dios, la palabra rema. Por eso viene la fe. ¿Por qué Pedro actuó con fe y tuvo resultados de una pesca milagrosa? Porque en su palabra rema, él actuó, se esforzó, bogó mar adentro. Ahora sale Tomás, sale Juan, tampoco. Sale Juan el Bautista, caso supuesto, y no, porque la palabra era para Pedro. Por eso es un rema, es una palabra de Dios en el tiempo exacto de Dios para una persona específica. Y en eso nos movemos, ¿ok? Así que es tan importante lo que uno habla. Más vale que todo lo que hablemos sea lo que Dios habla. Todo lo que hablamos, que Dios no habla a través nuestro, normalmente son palabras vanas. Y de toda palabra vana darán cuenta los hombres en el día del juicio. Agárrate, Catalina, que vamos a cabalgar. Porque vaya que cuando nosotros nos ponemos a escudriñarnos, a ver nuestros léxicos. ¿Y cómo es posible que vaya una persona que normalmente está hablando cualquier sandez, cualquier cosa que no tiene nada que ver? ¿Cómo es posible que pueda salir de una fuente agua dulce y agua salada? Cuando tú estás continuamente hablando temor, hablando mal de la gente, hablando mal de los otros, chismeando, amargándote, gritándote, ¿cómo va a salir fe de ahí? Podrá salir algo fea, pero fe no. Por tanto, es importante, como dice Pablo a Timoteo, tener un amor no fingido y un corazón limpio. Perdón, una fe no fingida y el corazón limpio. Eso es como tiene que conservar el hombre y la mujer de Dios. Corazón limpio, santificado, por medio de la sangre del perdón, a través de la sangre de Cristo y a través de nuestro continuo arrepentimiento. Un corazón santificado. Y que la palabra de Cristo, dice Pablo a los Colosenses, la palabra de Cristo, el rema de Cristo, more abundantemente en vosotros. Bien, continuamos. Confesar entonces es hablar lo mismo. Y me gusta en el pasaje de Marcos, versículo 23 del capítulo 11, porque el desafío es para cualquiera. Cualquiera. No, esos son para los iluminados. No, esto es para un cualquiera. No, pero yo ni diácono soy. Es para un cualquiera. Cualquiera, pues, que dijere, sin dudar en el corazón, porque creyó en su corazón lo que Dios dijo, lo que diga le será hecho. La fe se deja oír por medio de nuestra boca. Las personas saben que tenemos fe cuando nos escuchan hablar. O saben que tenemos amargura, o saben que tenemos temor, o autocompasión, o saben que tenemos una bronca que nos sale por los ojos. Cuando nos
nos escuchamos hablar, ¿cierto? Saben que hay lascivia en ese corazón cuando te escuchan hablar. Saben que hay engaño, que hay mentira, que hay soberbia, que hay prepotencia en el corazón. ¿Por qué? Porque te escuchan hablar. Cuando no hablas, aún hasta el necio pasa por sabio. ¿Cuánto más cuando la palabra de Cristo mora en tu corazón? Abundantemente. La gente sabe que eres un hombre o una mujer de fe al oírte hablar. Al oírte hablar. Y créeme que cuando tú declaras lo que Dios ha dicho a tu corazón, bendices a otros. Así como se contagia el mal espíritu, se contagia la fe. Acuérdense de Josué y Caleb, y acuérdense de los 10 espías incrédulos. Los 10 espías incrédulos contaminaron a toda una congregación de miles y miles de personas, porque dispusieron el corazón para escuchar el informe de los impíos. Pero estamos persuadidos, amados, que nosotros somos de aquellos que, como Josué y Caleb, se encuentra otro espíritu en nosotros. Un espíritu de fe y de conquista. Esa genética tenemos. ¿Puedes creerlo? Vamos. Después venimos al tercer paso. Estamos en el proceso de la fe. ¿Cómo llega? ¿Dónde se cree? ¿Dónde se robustece? ¿Cuál es el paso para que la fe se haga, se exteriorice, se haga realidad? Que es a través de lo que hablamos. Pero también hay una clave en esto. Orar. Orar. No solamente declarar, sino orar por aquello que hemos creído. Seguimos en Marcos 11, 22. Jesús dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, tened fe en Dios. Cuando Dios te habla, tened fe en Dios. Porque de cierto te digo que cualquiera que dice lo que Dios le ha dicho, por ejemplo, a un imposible como que un monte se traslade al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho, porque todavía no se ve hecho, todavía no va al monte ahí viajando al mar, sino que creyere que será hecho, aunque todavía no está hecho. Si creyeres que será hecho, aunque todavía no lo ves hecho, lo que dices, que fue lo que Dios te dijo, lo que tú digas será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed. Creed que lo recibiréis y os vendrá. La fe se exterioriza a través de lo que hablamos, pero también se exterioriza por lo que oramos. Y esto nos da, cuando uno llega a tener esa fe, cuando uno cree y tiene esa fe, nos permite tener continuidad en la oración, perseverancia en la oración, porque todavía no está hecho lo que digo. Será hecho, y no lo veo. Y pasan las semanas, y pasan los meses, y no lo veo, pero yo lo sigo creyendo. Ese estado del corazón de paz y de certeza, aunque la tierra es removida y los montes se traspasen al mar, esa paz solamente te la da de haberle creído a Dios. Cuando tú tienes ese estado de fe para orar como conviene, estás como Ana, ya no estás llorando más. Cuando tú oras lamentándote y pidiendo y como que todavía no tienes nada, no has logrado ese estado de la fe. Pero cuando uno ora en esa fe, uno tiene paz, tiene certeza. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 1. No lo busquen, pero dice, es pues la fe la certeza. Cuando la fe nació en tu corazón como para poderla orar,
como para poderla declarar, cuando la fe está ahí, arraigada en tu corazón, tienes certeza, porque la fe es tener certeza de lo que se espera y convicción de lo que aún no veo. Ahora, mire ustedes qué interesante, esa palabra certeza ahí es la palabra hipostasis. Hipostasis se refiere cuando algo es puesto bajo de, o algo descansa bajo de. Nosotros, por ejemplo, estamos en paz, tranquilos, aunque haya viento, frío, caiga granizo, estamos en paz, bajo de esta cobertura, bajo este techo. Eso es lo que quiere decir hipostasis. Ahora, el que tiene fe tiene certeza, es decir, está en paz y descansa bajo la autoridad y la palabra de Dios. La palabra de Dios y Dios con su autoridad dijeron que esto será así. Y yo lo declaro. Y cuando oro, oro con esa quietud y con ese descanso bajo lo que Dios me dijo. Yo sé que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo lo amo, sé que lo amo, sé que Él es el primero en mi vida. Mi primera fidelidad es a su persona, mi primera lealtad es a su palabra. Lo amo. Cuando Dios es el primero en nosotros, es muy sencillo de saberlo, porque Él captura lo mejor de tu vida, lo mejor de tu tiempo es para Él. Todos los planes, todo lo que haces está basado en Él. Continuamente hay un deseo por agradarle, por hacer su voluntad y por bendecir a otros. ¿Me están escuchando? Entonces, como yo sé que Dios es el primero, yo sé también que todas las cosas, las buenas y las que aparentan ser malas, serán para bien. Porque esa palabra cosas es una palabra que se llama josa, que significa asunto para bien o mal. Porque yo sé, porque la palabra llegó a mi corazón, la creí, la digo con total certeza, convicción, aunque las circunstancias son terribles, aunque las pérdidas parecen, bueno, como las pérdidas que tuvo Job, perdió para siempre a sus hijos, ¿no? Uno dice, pero ¿y cómo es que el postrer estado de Job fue mejor que el primero? ¿Qué será? ¿Que tenía unos hijos rebeldes y ahora tiene unos, que no, ni se importaban por Dios y ahora tiene unos hijos súper creyentes? ¿Será por eso? Yo no sé por qué la Biblia dice que su postrer estado fue mejor que el primero, porque uno dice, pero si se le murieron los hijos, si se le hubiera muerto la mujer, todavía, porque no. Es lo que la mujer de Job. Ninguna hermana dice, ay, yo quiero ser como la mujer de Job. No, quiero ser como Ana, como María, quiero ser, Señor amado, como el vaso en las manos de... Pero alguien que diga, yo quiero ser como la mujer de Job, difícil. Pero a Job, lo único que le quedó vivo fue la mujer. Demás perdió lo demás y los amigos que lo desaprobaban. Ahora, Job amaba a Dios. Y miren que las pasó Job. Por favor, no le atamos ni los cordones ni los zapatos a Job. Pero yo sé que a los que aman a Dios, el postrer estado será mejor que el primero antes de la prueba. ¿Y qué les cuento de mi amigo José? ¿Lo conocen a José? No es José, es otro, el de la Biblia. José. Lo traicionaron sus hermanos. Aquellos que tenían que cuidarlo, lo traicionaron. Lo vendieron. Lo entregaron a la esclavitud. ¿Pero qué dijo José al final? No os turbéis, no os turbéis. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero como yo amaba a Dios, Él ha hecho lo que ustedes ven ahora. Soy Señor de Egipto.
llegué al destino profético y no estoy amargado. Por la gracia de Dios estoy aquí, decía José. Dios me ha hecho fructificar en la tierra donde ustedes me mandaron, no, en la tierra de mi aflicción. Job no salió, no, porque por culpa de Dan, y tú te acuerdas, que yo me acuerdo, eso hace 17 años, pero mira, parece como que fuera el primer día cuando me hablaste de esa manera, y yo te pedía, por favor, no me dejes ir con los ismaelitas, no, no, con los ismaelitas, no. No salió con eso, no se amargó, porque yo sé que a los que aman a Dios, todas las cosas, las buenas, el techito, el colchoncito, la comidita, las buenas y las que aparentan ser malas. ¿Cómo yo puedo tener esa convicción? Why? ¿Por qué? Porque hay fe. Y cuando estoy afligido y atribulado y te quiere venir la angustia, mi boca se abre con la fe y le dice a los demonios, yo sé que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Se da cuenta? De un pasaje solo que un día se hizo realidad, vida, fe en mi corazón. Y hay decenas, cientos, miles de palabras que se pueden hacer rema en tu corazón. Por eso es tan importante la fe. ¿Cómo yo le voy a decir, cree que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien a la persona? No te hagas problema tanto por el problema, sino de que tú te mantengas amando a Dios y creyendo. ¿Cómo le haces entender? Nada sustituye a la fe. ¿Me van siguiendo? Ahora, cuando tienes esa fe que llegó al corazón y oras persistentemente, eso te da aliento, esa fe. Y de repente te vas cansando en el camino y te tomas un Gatorade de fe. Y sigues. Porque hay a veces que esperar años para el cumplimiento de una palabra que tú crees. José le creyó a Dios a los 17 años y llegó a ser primer ministro de Egipto a los 30. Abraham le creyó a Dios a los 75 años y fue padre a los 99. Por eso Abraham es un ejemplo de la fe de Dios. Mira a Abraham y sigue sus pisadas. Que aunque pasó el tiempo, Abraham siguió por fe, hablando lo que Dios hablaba, orando lo que Dios le había dicho. Cumplido de estos pasos, comenzamos a orar, tenemos persistencia, tenemos constancia en la oración y siempre creyendo y pidiendo lo mismo, porque Dios lo dijo. Miren a nuestros heraldos, Josué y Caleb, 40 años en el desierto. ¿Por culpa de ellos que creyeron? No. Por culpa de otros que no creyeron. Pero a los 40 años, como canta Jesús Adrián Romero, dame ese monte, porque mis fuerzas son como cuando Dios habló al rema a través de Moisés. 40 años para recibir lo que Dios le había dicho. ¿La seguimos en la próxima? Pónganse de pie. Ah, yo percibo la presencia de Dios, amados, aquí. Dios mío, Dios mío. Si puedes creer cuando Dios te habla algo, no te van a faltar obreros consagrados para la obra, Tere. Si puedes creer cuando Dios te habla algo, no te van a faltar gente que te rodee, no te faltarán las cosas necesarias. No te faltará nada. Para el que cree, todas las cosas que Dios tiene preparadas le serán posibles. Y créeme que Dios tiene muchas cosas para nosotros. Cosas que ojo no vio,
ni oído oyó, ni han subido a nuestros corazones, son las que Él tiene preparado. No para cualquiera, sino para los que le aman. Amén. Pongámonos una mano en el corazón antes de finalizar. Y oremos así. Padre, en el nombre de Jesús, como María, recibo tu palabra. Que no se me olvide, Señor, que no se me pase, que yo pueda prestar atención, porque sé que hoy me has hablado. Yo creo tu palabra y por ella te pido que produzca mi corazón al 100 por 1 todo lo que tú me has hablado. En el bendito nombre de Jesús, de quien soy y a quien sirvo. Amén. Amén.